Ay, a mí me esto cómo era el sabor 4K. Bueno, este callejón este antes. Ay, mira la melisa cómo era. A mí me da nostalgia. Mira, está la piña que yo le digo a piñal, ve. Sí. Ahí acaba Cuyuya. Me acuerdo cuando acá piña así con huevos. Mire, me decían y ella la Katia, una colocha, viejo. Aquí un carro ni carreta podían pasar porque era una bajada fea. Se reducía. Las cuyuyas, ajá. No solo las hacía así. Sí, en eso, este es el video de eso. Y mira, más arriba era peor todavía, vas a ver. Mira, ni la melisa podía caminar ahí, ve. Qué tiempo. La niña oso. La cuca. Ese era este de aquí. Sí, este era aquí. Este era. Ay, no, y si cortamos cuyuya con la mano. Ay, don Johnny, me voy a espinar. Ay, mira ahí, qué feo. Y la Melisa los andaba cortando con la mano. Sí. Salíamos a la jalita. Ay, era una subidita. Aquí vamos a cavar por esta casa donde estamos. ¿Dónde estamos ahorita? ¿Vos? A tío Foncho. ¿Eh? Qué delgado era tío Foncho. Y que la Gladys lo engordó después que se retiró del 4K. Mucha grasa, ¿verdad? Sí, sí, porque era bien delgado. Desde que él antes no era así. Ahí apareció. Ay, la Nayeli tan inocente, mi niña. Por eso yo la conté bien seca, bien lista para hacer un atol. Yo le digo que vaya en una cosa. ¿Dónde cambia la vocecita? No, esa ya no sirve ya. Ya está sacada. Ah, ya está sacada. No estaba bastante cosas del campo, la Nayeli ya no está bañando. Ya estaba sacada. ¿Cuántos años fueron los pies? Es que dijiste. ¿Qué? Eso dijiste. Años. Que eso ya no servía porque ya estaba sacada. Sí, cuando empezamos. El alambre fue a topar la chucha. Él le reventó la llena. Los chores de pijama, Nayeli. O sea que la Nayeli nunca se había peinado. Como andaba de no, nunca la peinaba, viste, siempre se. Era como andaba toda chuquita. Chuquita no andaba. No, dice, mira, ve. Bien, que antes era bien gracioso. Con pijama. Ah, los cuyuyas. Bueno, bueno. Gracias, bueno, bueno. Piñico. Ahí tenía mi ojo, pa. Amiga mía. Con pijama, y eso se come, pues. Tía, ¿quién te manda para el pastel? ¿Y a qué sabe? ¿Qué sabe, dulce? Es que tan feo. Es como una puta. ¿Y a qué sabe? Sí, güey. Ah, tú no me invitas y no te manda. Ah, qué chula. Si no nos manda, ¿y cómo le vamos a invitar? Todo montudo. Ahí estaba, aquí pasaba un poco de agua al medio. Una como quebrada. Quebrada, chuca. Ahí por de la hielo pasaba. Aquí en medio, palito. Aquí en medio. Está pescado ahí, ya ve. Y nos acuerda, pues. Sin bola, vi. Ah, no, sapo era. Quítense. Quítense. Gracias, para subir como estaba, es feo. Ahí era la casa esta. Esta casa de aquí. Ahí salían los chuchos. Mirá, gran subida, ve. Ahí está Chucho Blanco ese, ve. Por eso no me gustaba pasar a mí ahí por ese chucho ahora. Ah, bueno. Aquí sí está feo. Grave, feo, horrible para pasar ahí. Cuando se le fregó el bombe a Henry, ahí fue. Max, este va. Ajá, Max. Y ya murió él. Max y Ronaldo. No, ahí está. Ah, Max, sí. Por si no te miro yo para el 29 de octubre, entonces. Feliz cumpleaños. 29, Evo. Ah, no, el 31. No, 29. Ah, yo creo que el 31 de octubre era. Claro, es feo. Piedrotas a la calle. No, no le dije. Ay, ahí ya estaba construyendo acá. Sí, sí, el moto sí estaba aquí. Este aquí estaba ya. Y esa es. Qué bonito recuerdo. Qué bonito. Desde niño. Pero como antes la diferencia era que vaya, si estaba vos, vamos a ver dónde te vos te venías, pero ay, no, hombre, ¿y qué voy a hacer yo? Si estaba solo vos y la Melisa, le dije, vamos a hacer un video. Y nos íbamos a hacer video. En cambio ahora, ay, no, hombre, mejor voy a estar en el teléfono aquí. Yo no, si estoy en el bien. Teléfono, porque en el teléfono yo el no teléfono, mando la diferencia. Nadie. Viejo, mire, no, si no, le doy esto, ahora, ay, guácala. Ya, no, yo la sí me la no, como. No, espérate, yo sí me la como. Ajá. Esto, panzado, vale, a mí siempre me gusta. Vaya, ahora si voy a decir algo así como me la como, tú dices, ah, Nayeli. No, todos ustedes, no yo. Estaba diciendo que así son estos de cochino. Porque el cuyo que le decía era la Melisa. Sí. Cortar. Ah, se daba. Y mira, está bien frondoso. ¿Cuándo es que la hacían picadas con huevo?
Ajá. ¿Por qué siempre ponen botellas de agua así en las casas? Es retención. Es retención. Es lave la tierra. Se llama reciclar la botella. Y dicen que también sirve para que no se orinen los perros, no sé qué tan cierto es. Así dicen, pero es como un mito. Yo creo que más se mellan ahí los perros. Acaban de mirar los cuatro chuchos, los tres chuchos se miraron ahí. Vaya. ¿Cómo cambió ese callejón? De veras, ¿para qué? Mire, tenemos como 5 años que la Jenny no nos deja entrar a la casa de ella. Es que en este tiempo es cuando se hace el atol de piñuela. Ah, sí, también. Está bien rico. En la piñuela está la sopa. Una iguanita en la piñuela. Ah, sí, ahí estaba. ¿Ya tiene yemita ahorita? Eso ay, no, pobrecita de mundo. Ya chiquita, ya está preñada. Sí, ya está viejo. Es como la pincha de 12 años. Ay, Henry. Ah, pero nosotros de bobo, vámonos para taco a comer atol. Para hacer un y la Norma no puede hacer atol, le queda bien rico. Y por cierto, horrible. Últimamente ya no me han gustado para nada. ¿Para qué no? ¿Y ataco le van a poner a usted? ¿Por qué? Mi ataco. Ah. ¿Cómo? Tengo un atol de elote ácido esta vez. Pero sí. Miren, nosotros no, hombre, dije yo. Estaban bien ricas las cosas que estaban vendiendo. Pero fue allá por el parque. Es que ahí los atoles de la abuela que se llaman ya no sirven. Viejo, mira, hablando de atoles, ¿cree que estas bichas pueden hacer atol, viejo? No, ya la vamos a la otra semana, espérame. Yo no puedo hacer atoles, yo también, soy sincera. Pues que vos no puedes hacer nada, creo yo. ¿Vos qué puedes hacer? Para acá rápido, que viene con impulso. La Norma puede hacer la torta. ¿Qué te llamo, viejo? ¿Ah? ¿Por qué se va a detener? Señor. Se va a meter en solo. ¿Nos vamos por arriba o por abajo? Por abajo. Vale, yo quisiera hacer primero la torta. Con el chile, vamos. A todos de maíz. ¿Por eso? A todos de maíz. ¿Querés hacer vos o podés hacer? Sí, mire, hagamos una. ¿Querés o podés? Sí, yo aviso cuando. O sea, sí puedes hacerlo. Sí. Pero estoy diciendo que hagamos una ronda de atoles en los inútiles. Como atol de este, de piñuelo, de elote, de piña. Y así. ¿Sí me entiendes? Uh-huh. Bueno, chido también, porque casi nunca hacemos atoles. Todo eso. Voy a empezar a ver tutoriales. Tienes razón, atoles hay varios tipos de atoles. Si me toca el de elote, ya sé cómo se hace. El de elote me queda rico. ¿Por qué será que hay algunas que les corta? Que dicen que les corta. Ah, ¿por qué? Tiene mal humor. Mire, ¿por qué no practicamos algo? Que levante la mano para hablar. Es que se escucha un desorden, pero desorden. Y lo peor es de que hablan allá, mira así como el sapo y la Angie, que van hablando así entre ellos. No ayudan en nada con el desorden. Vale, démosle pues. Hablamos, nos critican. Va a hablar aquí cuando, y va a levantar la mano. Ahora traiga a la Angie, porfa. 1, 2, 3. Ya rato los ando viendo que andan discutiendo. Oiga la carne. Pelo, mire. Ah, ¿quién lo pegó? Ah, venga, pues pase. Quítale la gorra. Ay, qué odio me trae. Ay, así como la Nayeli, cabal. Levanta la mano y va a hablar. Mírame, pero ok, vamos a levantar la mano cada cuando vayamos a hablar. Pero si por ejemplo yo estoy hablando ahorita, hasta que termine, levanta la mano al otro. Vaya, sí. Uh-huh. La Jenny. El problema es que siempre hemos dicho de que vamos a levantar la mano y a veces siempre hacen el desorden, no se puede. La Bessie. Y si uno levanta la mano al mismo tiempo. Yo voy a decir el nombre. ¿Quién va a
la zarca. Que termine el de hablar uno, porque siempre interrumpen y uno no termina de explicar. El diablo. La verdad, ya no sé qué decir, tanto esperar. Va, pero ya quedó la orden esa, va, y que se intrometa así, parranda, viejo. Este metió porque dijo parranda cuando estaba hablando menos todavía. ¡Juela! ¡Juela! No, levantó la mano para decir juela. Ay, 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 mi madre. Vaya. ¿Ya? ¡Carro, carro! Ah, no, yo levanté la mano, levanté la mano, levanté la mano. Espérate. Me ardió la mano. Aparte que usted tiene derecho porque usted es el que lleva la cámara. Me golpearon mi manito. Buen masaje. Ay, que no había hablado en todo el video, por ejemplo. ¡Chocho, quítate! Yo recibí los golpes en el lomo. Mira, a mí me dio risa porque el Chelo dice, la regó y Henry también. Sí, la regaste, güey, los dos de un solo. Eso es tan bueno para despertarlo a uno. No sé qué decir. Hablaste antes que la bici. No, mentira. Vaya. Ajá. Ya, me olvidé lo que iba a decir. Va, ¿crees que este hilo? Por decir que venía el carro, me pega aquí. Y mire, viejo. Me saque el ojo. Y no, yo le hago así. Eso es lo que hace el desorden. Pero no entienden. Yo ahora voy a dar la mano arriba y hablando porque. Ah, no, no quiero ver que me pica la mano. Me voy a poner zipper. Está bueno esto. No, yo también. No, tiene la mano adelantada. Tiene la mano. Dale, lo bueno es que no hablo mucho. Si levanta la mano y no habla, le cae. Vaya. Sí. Eso quería usted que nos calláramos. Sí, vámonos por aquí recto y pasamos rápido el terreno ahí un montón de palos de mango. El Chele nunca habla y hoy que habla la regó.